La paz soy yo, y la paz que soy invoco hoy. Que todos los seres sintientes sean libres y respetados, que sea entendida su misión de paz y compasión en este plano. Que pueda yo soltar para recibir lo nuevo, sanar las heridas de mi pasado y recomenzar, nueva, espontánea, verdadera. Que así sea y así es. Gracias. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Cómo va tu vida? Pablo Neruda. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos. Quien no cambia de rutina, quien no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con desconocidos. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Aquellas que rescatan el brillo en los ojos y los corazones decaídos. Muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o con su amor. Quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite, al menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy. No te dejes morir lentamente. No te olvides de ser feliz. Suelta para poder recibir. Vamos a estar un ratito largo juntos. Yo sé que está un poco gastado el ejemplo con el que quiero empezar, pero me parece muy claro. Si quiero poner cosas nuevas en el armario, ropa, por ejemplo, tengo que vaciarlo. Tengo que hacer lugar. No puedo poner nada nuevo si no hago lugar. Entonces me decido. Renuevo el armario. Me fijo. Miro. Hay ropa que no uso hace meses, hay ropa con manchas que ya no salen, hay ropa que me queda chica o que me queda grande, o que simplemente ya no quiero usar. Es decir, esa ropa me sirvió en algún momento, pero ahora no me sirve más. Y resulta
que pude y me compré mucha ropa nueva. Que si van conmigo hoy, entonces para que esta ropa nueva pueda entrar en el armario, tengo que quitar la vieja. Entonces saco la vieja, la envuelvo y la regalo. O la dejo a la vista para que alguien que lo precise se lo lleve. Entonces pongo lo nuevo, que sí uso hoy. Es muy gráfico, porque así es la vida. Soltar no es perder. Soltar es dar una señal al universo para que traiga lo nuevo a tu vida. Para que llegue lo nuevo, hay que soltar. Habrá un momento en que, tal vez soltando, parecerá que te quedas muy solo, muy sola. Hay un momento en que puede parecerte que todo se está por desmoronar y habrá dolor. Y habrá que tolerarlo. No llames a nadie de tu pasado en este momento crucial. No vuelvas a alguien que, por ejemplo, te hizo mal. No te resignes a un trabajo que no saca todas tus potencialidades a la luz. Tal vez estés trabajando en algo que no te da lo necesario para pagar tus cuentas, y lo comprendo. Pero sí, esta tarea no te da esfuerzo y te hace feliz. No la dejes. Trabaja en tus creencias limitantes. Además de tomar acción posiblemente para difundir mejor lo que estás haciendo. Tal vez inconscientemente estás creyendo que el dinero es algo sucio o que no lo mereces. ¿Qué creencias limitantes tenés acerca del dinero? Porque son esas creencias que vas a tener que soltar para poder recibir. Vamos a profundizar en esto. ¿Vos qué haces con el dinero? ¿O qué podrías hacer? ¿Te podés comprar comida de buena calidad, rica, orgánica? ¿Podés sentarte a disfrutar, a tomar algo, comprar un libro, ir a un cine, comprarte un auto, una bicicleta? El dinero es una herramienta maravillosa. Es una energía fabulosa. Entonces, yo te pido que antes de abandonar una tarea que saca a relucir tus capacidades, tus dones, tus talentos, tu alegría, revisa qué pensás sobre el dinero. Anótalo, porque la escritura es importantísima. ¿Qué sentís cuando ves a alguien que tiene dinero? ¿Sentís que debe ser una persona inmoral, con poca ética? ¿Qué pensás de la gente que elige viajar en primera, por ejemplo, en un avión? ¿O que tiene mucha capacidad para comprar cosas, casas, viajes? No sueltes esa tarea, no sueltes tu vocación, no te resignes. En vez de eso, soltá tus creencias limitantes acerca del dinero. En algún audio viejo te conté que mis tíos mataban animales para hacer dinero, y tuve que darme cuenta, con todo el amor que siento por nuestros maestros animales, de que el dinero no era el culpable. Cuando empezás a soltar esas creencias, por ejemplo, creencias negativas acerca de las mujeres, de los hombres, de la amistad, de las parejas, del trabajo como sinónimo de sacrificio, de la vida como el valle de lágrimas que el dogma te inculcó, podrás recibir lo nuevo
suelta para recibir. Perdóname por contarte de nuevo esta anécdota, pero no sé si sos nuevo por acá. Cuando yo quise dejar mi profesión, no fui a buscar un dinero que realmente precisaba mucho, porque yo quería decirle al universo, porque ya era consciente de mi poder co-creativo, que de verdad yo estaba hablando en serio y estaba dispuesta a salir de mi zona de confort, que quería un cambio de vida, una vida a la que no le encontraba sentido. Y solté. Dejé de atender a muchos clientes que me llamaban por nuevos casos, bien remunerados, y yo decía no, y no voy a hacer ninguna excepción. Ese mensaje le vas a tener que dar al universo, que está preparado y esperando para ayudarte. Lo dispuesto, lo dispuesta que estés a soltar tu pasado. Así sucede con una pareja disfuncional. Bueno, quedamos como amigos. Y te quedas como amigo o como amiga porque no querés quedarte sola, solo. Entonces, prefiero estar con alguien sumamente tóxico o que no está ahí cuando lo necesitas para compartir lo bueno y lo malo. No está. Pero como no soportás tu soledad y de vez en cuando llega, te acepta o te llama, y de nuevo vuelve el destrato, el maltrato, entonces no llega a tu vida la gente adecuada. Tendrás que soltar y quedarte en tu soledad. Tendrás que sentir el dolor. Tendrás que quedarte en silencio y confiar. Entonces, atravesando ese puente de dolor, del cual vamos a hablar en un ratito, la vida te va a traer la compañía que querés, no que necesitas, que deseas álmicamente. Los compañeros de ruta que en este momento de evolución te harían bien, pero tenés que demostrarle al universo que estás dispuesta, dispuesto a soltar realmente lo tóxico. No a medias. El mensaje no es un casi, es completamente veraz para que te pueda llegar lo nuevo. Recordá que soltar no es perder, soltar es prepararse para recibir. Soltar también es soltar a los seres queridos, a los hijos. Transformar esas relaciones en relaciones sanas, no de posesión. De esta manera, dejas de atarte a tus vínculos, porque tu vínculo principal, primordial, es con vos. Si te relacionás desde la carencia, estás emanando esa vibración al universo. Hay que relacionarse desde el amor, y el amor es aceptación y libertad. El amor es dicha por la dicha del otro, aunque yo no esté más en su vida. Pero para eso te vas a tener que bastar, te vas a tener que regocijar en tu existencia. Vas a tener que respetar tus espacios de silencio y no llenarte enseguida de ruido, de relaciones vacías. Acordate que las señales a nuestro amigo, el universo, tienen que ser claras. Todo es vibración. Entonces, cuando vayamos pasando por ese puente de dolor, el amor propio irá llenando ese vacío. Y cuando el amor propio suplanta el vacío, la vida se acomoda sola. Tendrás que soltar el lugar que te incomoda. Vos sabés, no hay climas buenos o malos. Tenemos que dejar de juzgar los días buenos o malos.
Se respeta cada día y se agradece por cada día. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta la humedad. Por eso busco el aire marino. Tendré que soltar el apego a mi casa y darme cuenta que todo es un lugar de paso. Las relaciones, los trabajos, la casa. Todo en tu vida está de paso, de acuerdo a cómo vayas vibrando, excepto vos. Tenés que soltar ese aferramiento. Anda adelantándote al cambio. Métete en internet y mira casas. Soñá a lo grande y empezarás a recibir. Crea el sentimiento para precipitar que acontezca lo que vibra en este momento con tu corazón. Recibí la emoción de elegir una casa nueva. Busca los requisitos para alquilar, lo que sea que te vaya acercando a tu esencia. Porque para mí se trata de encajar desde adentro hacia afuera. Somos seres espirituales, pero también somos seres mundanos. No somos lo uno o lo otro. Estamos viviendo una experiencia humana. Una vez descubrimos nuestro ser multidimensional, infinito y eterno, eso no significa que nos vayamos a esconder a un monte a meditar. Porque cuando sentimos tanto amor, no nos lo guardamos, lo compartimos. Impregnamos al mundo de amor, de alegría, de nuestro despertar. Entonces, podemos estar atentos a nuestra incomodidad, que es una gran brújula, a nuestra alegría, otra brújula, y seguimos esa dicha. Me gusta el viento cerca del mar. Me gusta y lo busco. Lo vivo por anticipado. Así con cada situación. Con el trabajo, con una relación, con amigos, con salidas. Hay que soltar el apego a tus lugares de siempre. Incluso a tu país, que no es tuyo, por cierto, no es tuyo. Hacete ciudadano de tu alma. Abierto a los cambios, abierto a recibir. Cuando puedas, sentate con las manos en postura de recibir, las palmas hacia arriba, y podés decir: estoy abierta, estoy abierto a recibir todo lo nuevo en mi vida, soltando lo que ya no deseo. Estoy abierta. Estoy abierto a recibir todo lo nuevo en mi vida, soltando lo que ya no deseo o lo que ya no me hace falta. Podés escribir tu frase y hacer este ejercicio diariamente. Recibo riqueza, amistades, abundancia en todos los sentidos. Recibo riqueza, amistades, abundancia en todos los sentidos. Realizo una tarea que potencia mis talentos. Experimento diversión. Amo y soy amada. Entonces te sentás cada día con las manos en postura de recibir, las palmas hacia arriba. Imagina que estás recibiendo esas amistades, esa abundancia, que estás entrando en esa casa, que estás potenciando tus talentos, recibiendo el dinero muy fácilmente, porque lo mereces, porque lo usás bien. Y da las gracias, gracias existencia, divinidad, por todo lo que recibo. Estoy dispuesta a soltar lo que ya no quiero llevar conmigo. Gracias existencia, por todo
lo que recibo. Estoy dispuesta a soltar lo que ya no quiero llevar conmigo. Y vamos de nuevo. Gracias, existencia, por todo lo que recibo. Estoy dispuesta a soltar lo que ya no quiero llevar conmigo. Somos vibración, somos energía. Usa estas herramientas. Deja de usar a la gente para llenar tu vacío emocional, que así no se ama a nadie, ni a los hijos, ni a una pareja. Cuando se quiere para sí, no se ama. Es una manipulación, es una vibración de miedo. Nos envenenamos y envenenamos. Por lo tanto, deja ir. Libérate del apego a las personas y a las cosas. Que tus hijos no son tuyos. Y que sean ellos quienes quieran ser, que vivan donde quieran vivir. Y se equivocarán seguramente. Atravesarán lo que deban atravesar. Podés con tu ejemplo mostrarle el camino, que siempre debe ser de felicidad, nada más, pero no evitarás su proceso de aprendizaje. No sería sano que así fuera. El primer paso es ver lo que te hace mal. El otro día te contaba de un amigo cuya esposa le prohíbe usar perfume. Y lo peor es que él le obedece. Entonces yo le decía, estás naturalizando algo que no debería ser natural. La prohibición. Y así muchas veces naturalizamos lo que nos hace mal en la vida. Yo sabía que mi trabajo me estaba haciendo muy mal porque no quería levantarme de la cama. No quería que llegara la mañana. Pero todo fue de mal en peor porque llegó un punto de bloqueo total. Yo no entendía ni de lo que me hablaban. Entonces, sé consciente de qué te hace mal. Por ejemplo, esta persona me hace mal. Este trabajo me está haciendo mal, no es para mí. Te lo decís. La verdad que lo hago por dinero. Lo ves, sos consciente, estoy desperdiciando mi tiempo. Es importante este paso de verlo, porque es el primer paso para soltar y para prepararte a recibir. El universo responde a nuestras vibraciones. Por ejemplo, ¿te duele la cabeza después de ver a alguien? ¿Quedas extenuado después de una jornada de trabajo? ¿Te morís de calor con la humedad de tu vecindario? ¿Sentís que te hace falta más naturaleza? Sentí la incomodidad. Empezá por sentir esa incomodidad. Empezá por sentir tu falta de ganas de volverte a tu casa. O tus ganas de volver solamente por costumbre o por miedo. Es importante que te hagas consciente de qué te pasa al imaginar que estás soltando un trabajo o a alguien. Y empezás a sentir por anticipado emociones que tenés que legitimar. Me voy a sentir solo, desprotegido. Voy a sentir miedo a la carencia, me puedo quedar sin dinero, me puede faltar ayuda. Identifica el miedo porque es ese miedo lo que te está impidiendo soltar y por lo tanto recibir lo nuevo. Habrá un dolor remanente que habrá que sentir, se vivirá, se trascenderá. Hay que soltar con el miedo. Aparece la herida del niño herido, el miedo al desamparo, al desamor, la herida del abandono, porque es tanta la necesidad de un niño que probablemente te hayas sentido abandonado en algún aspecto de tu vida.
Tuviste miedo de que le pasara algo a tu padre o a tu madre. Es normal. Todos vivimos eso. Y ese miedo vuelve cuando uno se está proponiendo dejar el trabajo. Ha quedado esa herida en nuestro inconsciente. Hay que sentir la herida, el vacío. No te escapes, no te culpes, no llames, no vuelvas. Sentí el abandono, el miedo, la soledad de vuelta, que el dolor no te va a matar. Este es un puente a la sanación y al crecimiento en tu vida. Una consultante me decía, si dejo a mi pareja se va a matar. ¿Y sabes qué? Su pareja no se mató. Muy pronto se refugió en otra pareja. Así que vas a tener que soltar la culpa, la mente, el miedo, la manipulación, y disponerte a recibir esta nueva esperanza, este amor propio que surge del alejamiento de lo tóxico. Prepárate para vivir de acuerdo a tu esencia y a sentir esto como algo innegociable en tu vida nueva. Hay un duelo, lo permitís, llorarás, pero hay movimiento en tu vida. Usa la música para aliviarte. Caminá, movete, salí. Las caminatas junto a la naturaleza son sanadoras. Movés la energía. Se actualiza ese miedo de niñito al sentirse solo, abandonado por el mundo. Sé consciente de esto para poder atravesarlo. Darte cuenta que tu vida acaece en el aquí y ahora. Que ahora sos fuerte y te decís, estoy soltando para mi bien. Me estoy regalando la oportunidad de sanar. Estoy soltando para mi bien. Me estoy regalando la oportunidad de sanar. Y cuando aparezcan fantasías acerca de un futuro gris, oscuro y triste, las mirás como lo que son, simples fantasías. La mayoría de la gente, por no soltar, se queda en el pasado. Entonces decide que esa no será tu vida. Así no será. Tú sueltas y recibes. No es inmediato el paso de soltar y recibir. En el medio surgen estas emociones. Habrá incomodidad, miedo a la pobreza, miedo a la soledad, miedo al desamor. Parte del proceso. Así lo tomas. No es que vas a soltar y de repente aparecerá en tu vida una plenitud, una alegría inmensa. Es un proceso de deshacer, de sentir, de agotar las emociones. A medida que te vas deshaciendo de esas emociones que acaecen en este puente imaginario por el que irás pasando, el universo te va a ir trayendo de a poquito lo nuevo. Respira el dolor, respira la culpa, el miedo, inhala, respira profundamente y exhala. Y mientras exhalas, lo soltás. Respira el pánico a la carencia económica. Sentíla. Exhalala hasta agotarla. Sentí las heridas de abandono, de desamor. La respiración nos sirve mientras pasamos por ese puente. También nos sirve conectarnos con nuestro ser superior, Dios, la divinidad, como quieras llamarlo, algo que te trasciende y que siempre está ahí para ayudarte. Podés hablarle, podés decirle, mi ángel, mi divinidad o divinidad en mí, ayúdame a pasar por este puente,
Ayúdame a soltar. Ayúdame a vivir en plenitud. Tal vez te identificaste con una persona que vive enojada, que vive con problemas, con resentimiento, o incluso como complaciente. También deberás soltar esa identificación que a la vez emite una frecuencia vibratoria. Sentimos que nos perdemos a nosotros mismos cuando dejamos de ser la esposa, el esposo, la que discute, la que se pelea. Nos acostumbramos a lo malo, identificamos nuestra existencia, por ejemplo, con esa discusión permanente, y sentimos que sin ello, de alguna manera, nos morimos, porque hemos asimilado nuestra vida a eso. Conversamos de eso permanentemente, y si no hablamos de eso, no sabemos de qué hablar. Corazón, hay vida más allá de aquello a lo que te has aferrado. Hay una nueva vida que te está esperando, pero tenés que hacer tu parte. Sentir, soltar, prepararte para recibir, pedir ayuda y agradecer. Gracias, divinidad. Gracias, maestro interior, ángel guardián, por haberme ayudado a soltar estas creencias, esta relación, este trabajo, este lugar. Da las gracias por anticipado. Gracias, divinidad. Gracias, mi guía, mi ángel, por haberme ayudado a soltar estas creencias, esta relación, este trabajo, este lugar. Gracias, gracias, gracias por anticipado. Y con este nuevo bagaje de conocimiento que hemos de llevar a la práctica, nos volvemos a despedir con la magia de Neruda. Acordate que muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no haya encanto en sí mismo. Acordate que muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Recordá que muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos senderos, quien no cambia de rutina, quien no se arriesga a vestir un nuevo color o no conversa con desconocidos. No te vayas a olvidar de que muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, aquellas que rescatan el brillo en los ojos y los corazones decaídos. Ten presente que muere lentamente quien no cambia de vida cuando está insatisfecho con su trabajo o con su amor, quien no arriesga lo seguro por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite al menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, haz hoy, arriesga hoy, no te dejes morir lentamente, no te olvides de ser feliz. La paz soy yo, y la paz que soy invoco hoy, que todos los seres sintientes sean libres y respetados, que sea entendida su misión de paz, de compasión en esta vida, que pueda yo soltar y recibir lo nuevo, sanar las heridas de mi pasado y recomenzar nueva, espontánea
y verdadera. Que así sea y así es. Gracias. Infinitas gracias. Juntos tocamos el cielo. Juntos sanamos, crecemos, despertamos. Sé inmensamente tú y sé descaradamente feliz. Te saludo, te honro, te reverencio y te amo. Namaste.